Hello, hola a todos, bienvenidos a Tu Despertar Diario con Nathan y Mary Ironside. Devocionales diarios para ustedes, inspirado por la palabra de Dios, algo fresca, sencilla y profunda, también conectado a mis canciones. Aquí estamos en una serie que se llama En el Nombre de Jesús. Hoy estamos hablando de autoridad. Mateo 28, 18 dice: Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me has dado en el cielo y en la tierra. Cuando oramos genuinamente reconociendo quién es Jesús y nos alineamos a su voluntad, traemos un gran poder a nuestras oraciones, resumido en una palabra: autoridad. Orar en el nombre de Jesús significa orar no con nuestra propia autoridad, sino con su autoridad, y pidiendo a Dios, al Padre, que actúe sobre nuestras oraciones, porque venimos en el nombre de su Hijo Jesús. Esto es enorme. Cambia la vida y es inmensamente poderoso para ti y para mí. Así es. Este tipo de autoridad en nuestro mundo de hoy es lo que se conoce en términos legales como el poder notarial. Un poder es la autoridad que se otorga a otra persona a fin de actuar en el nombre del emisor en asuntos legales o de cualquier otro tipo. Jesús nos dio luz verde para usar su nombre en la tierra de la misma manera. Estamos actuando como sus representantes en la tierra. Todo lo que Jesús quiere hacer en la tierra hoy, Él lo hace a través de los creyentes en su nombre, a quien se les ha dado el poder notarial para actuar en su nombre. Los términos de la transferencia del poder siempre se incluyen en el documento que transfiere ese poder. En nuestro caso, el documento que revela los términos es la palabra de Dios. Jesús reveló este poder que tenemos en su nombre en Mateo 28, 18, cuando dijo: Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego también dijo: Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán serpientes, y si beben algo mortal, de ninguna manera les hará daño. Pondrán las manos sobre los enfermos y se sanarán. Esto lo vemos en Marcos 16, 17 y 18. Por lo tanto, ve y ora en el nombre de Jesús. De acuerdo a los términos y condiciones establecidos en la palabra y voluntad de Dios, a ti te ha sido entregado el poder notarial para actuar en su nombre. Tienes gran poder y autoridad en el nombre de Jesús. Así es, excelente. Tenemos autoridad en el nombre de Jesús. Eso es poderoso, me encanta. Vamos a orar. Señor, gracias porque toda la autoridad me ha sido dado en Jesús. Como tu hijo, llevo tu nombre para orar y actuar en tu autoridad. Reconozco que tuya es la gloria y me someto a tu voluntad. Hoy oro en el nombre de Jesús, sabiendo que tengo el poder para llevar tu reino. No en mi autoridad, sino en tu autoridad. Y ejecutar tu voluntad sobre la tierra. Gracias, Señor, porque hoy mismo tengo autoridad en tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén.